a todos, bienvenidos a After COVID. Hoy tenemos pechito de cerdo a la parrilla. Lo primero que les voy a enseñar es este magnífico pechito de cerdo argentino. En España lo conocemos como costillar de cerdo, pero en Argentina le llamamos pechito. Podemos ver que tiene un poquito de grasa por encima y si le damos la vuelta, vemos que tiene una zona de costillas y una parte en la cual no tenemos hueso. Con esa parte tenemos que tener mucho cuidado de no dejarla seca. Entonces, una vez que tenemos la presentación de nuestro material, nos iremos directamente a la parrilla. Acá tenemos nuestro instrumento de trabajo, es la parrilla que tienen mis viejos en su casa. Y generalmente se suele utilizar los domingos, pero lleva un tiempo sin uso, entonces veremos lo que nos vamos a encontrar dentro. Y por dentro, lo que podemos ver, a primera vista que la parrilla está sucia, que podemos subir y bajar la misma ya que dispone de una manivela y que el paso de los años ha hecho que esta parrilla se vaya deteriorando. Otra cosa importante, tenemos fierros en B, el cual requiere mucho más calor para que pueda cocinar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comenzar a colocar unas ruedas de papel, vamos a iniciar el fuego. Luego iremos cruzando unas maderas para ir formando una especie de cuadrado. E iremos colocando algunas maderas más que vayan cruzando el papel. Y sobre todo que se queden apoyadas, así corre el aire y lo que hace es que se encienda más rápido. Es importante dejar un trozo de papel el cual sea accesible a la hora de encenderlo. Lo siguiente va a ser el carbón. Comenzaremos colocando los trozos más grandes. Luego colocaremos trozos medianos. Y también alguno que otro pequeño. Entonces, le daremos fuego. Y dejaremos que vaya ardiendo. Como comenté al principio, nuestra parrilla se encontraba sucia y esto tiene una razón, que es que siempre se deja con la grasa del último asado, así los fierros no se oxidan, o por lo menos esa es la teoría de mi papá. Entonces lo que vamos a hacer es quemar los hierros de esta parrilla, que lo que tiene de bueno es que se pueden sacar, se divide en cuatro partes y es mucho más fácil quemarlos para que no haya ningún tipo de grasa que pueda manchar la carne que vayamos a poner. Una vez que estén bien quemados, los acomodamos y los vamos a limpiar con un papel. Para ese entonces tendríamos nuestro fuego casi listo. La brasa que utilizaremos será la que esté bien encendida, la que esté completamente blanca. Con la restante iremos iniciando un segundo fuego para ir añadiéndole brasa a nuestro asado a medida que pierda calor. Entonces, quitaremos todo el carbón que tenemos sin encender y también algunas maderas. Agregaremos más carbón para ir generando más brasa. Y lo que haremos con la brasa restante será comenzar a romper nuestra brasa para hacer trozos más pequeños y abrir una especie de círculo que abarque aproximadamente la dimensión que va a tener nuestro pechito de cerdo. Entonces, una vez abierto, lo que haremos será colocar nuestra mano y tenemos que aguantar 10 segundos.
más o menos lo vamos a poner la mano a la altura que estaría la parrilla y tenemos que aguantar 10 segundos. Eso nos indicará que la temperatura que tenemos es aproximadamente de 160 grados. Entonces, colocaremos nuestro precioso pechito de cerdo. Y a partir de ahora, cada 20 o 30 minutos, le iremos agregando brasa para que nuestro pechito no pierda temperatura y vaya cocinándose lentamente. Lo siguiente que voy a hacer es, si veo que no tengo bien abierto el fuego, lo pongo ya del tamaño que tiene nuestro pechito de cerdo. En los primeros minutos de cocción podremos ir viendo como ya la sangre empieza a salir por el hueso. Eso quiere decir que los huesos que tiene el pechito de cerdo van empezando a tomar calor y son los que nos van a ayudar a cocinar prácticamente el pechito de cerdo. ¿Por qué? Porque lo vamos a tener una hora y media aproximadamente del lado del hueso y unos 45 minutos más o menos del lado de la carne. Es importante que quede jugoso, entonces hay que llevarlo muy despacio para que se vaya cocinando poco a poco y nosotros iremos viendo cómo ya el calor empieza a surgir efecto y hace que el pechito empiece a soltar la grasa que tiene y se vaya cocinando. Pasados los primeros 20 minutos, lo que haremos será levantar nuestra parrilla y comenzar a agregar brasa bien cocinada, que esté bien blanca, a nuestro pechito de cerdo. Porque de esta manera lo que vamos a hacer es que la temperatura nunca baje, se mantenga constante. Y es lo que queremos, vuelvo a repetir, queremos una cocción lenta. Hay gente que el asado en Argentina lo hace más apurado, lo hace más rápido, y tiene su manera de hacerlo y le queda muy pero que muy bien. A mí, el asado particularmente, me gusta cocciones largas, poco fuego y también depende mucho de la materia prima que vayamos a utilizar. Porque no es lo mismo cocinar un trozo de carne grande como este que hacer las achuras en un asado que evidentemente necesitan más fuego porque tienen más humedad, porque apagan más rápido la brasa. Entonces son dos cosas completamente distintas de cocinar. Yo creo y considero que para las piezas grandes lo interesante es cocinarlas con un fuego a 160 grados, 170, si quieren incluso 150, les va a quedar muy pero que muy bien. Entonces, una vez que distribuimos bien toda la brasa, más o menos añadimos unas 3 paladas aproximadamente, le agregaremos carbón a nuestro fuego para continuar generando brasa y volveremos a bajar la parrilla a la altura en la que estaba y continuaremos cocinando nuestro pechito de cerdo. Aproximadamente ya pasaron unos 45-50 minutos y como pueden ver nuestro pechito no tiene mucho color, pero poco a poco va tomando color y sobre todo la parte de arriba empieza a calentarse, que eso es lo que nos importa a nosotros. Hacer cocción del lado de los huesos para que penetre bien en toda la carne, suelte todos los jugos y los jugos se queden dentro y se empieza a calentar la parte superior. Y poco a poco irán viendo pequeños detalles como esas gotitas que van cayendo a las brasas y el humito de las brasas que va subiendo al costillar y parece una cosa irrisoria, pero esa grasita le va dando un montón de sabor asado a nuestro costillar, y es lo que queremos. Cuando te comes un asado querés sentir ese sabor a parrilla. A mí particularmente me fascina. Entonces, levantaremos la parrilla, agregaremos otra vuelta de brasa . Volveremos a bajar, abriremos bien el fuego y continuaremos cocinando nuestro pechito de cerdo. Llegando a la hora y cuarto de cocción de nuestro pechito de cerdo,
podemos ver cómo la carne está comenzando a contraerse de los huesos. Eso quiere decir que vamos por muy buen camino. Lo que haremos ahora será volver a agregarle otra vuelta de fuego y continuar cocinando nuestro pechito de cerdo hasta que llegue a la hora y media u hora y 40 de cocción, que será el momento de darle la vuelta. Llegó el momento crucial, la hora de darle la vuelta. Y el color que tiene es increíble. Ahora, lo que nos toca es una cocción aproximadamente de unos 45 a 50 minutos. Y lo primero que vamos a hacer es salar bien todo el lado de las costillas. Volveremos a levantar nuestro pechito y añadirle otra buena cantidad de brasa. Yo dejé de colocar carbón ya porque creo que la cantidad que estoy usando es aproximadamente unos 7 kilos. Me llega prácticamente de sobra, incluso me va a sobrar un poco de carbón. Entonces le damos otra vuelta de brasa a nuestro pechito. Volvemos a bajar y continuamos la cocción del mismo. Pasados los primeros 25 minutos del lado de la carne, podemos ver que el color que tiene es increíble y hasta inclusive se está empezando a agarrar como una especie de hilitos a la parrilla. Es espectacular. A las 2 horas de cocción, volvemos a agregarle un poco más de brasa. Y ahora sí, dejaremos a nuestro pechito que acabe de cocinarse los últimos 20 minutos que le quedan y así completará 2 horas y 20 de cocinado. Pasadas las 2 horas y 20 de cocción de nuestro pechito, le damos la vuelta y lo que nos encontramos es este pedazo de pechito de cerdo. Quedó impresionante, el color que tiene es bestial. Y lo que haremos con él será colocarlo en una bandeja. Le haremos un corte. Y quiero que vean la cantidad de jugo que tiene este pechito de cerdo. Y así me voy a despedir de este video. Si te gustó el video, dale al me gusta, suscríbete al canal y será hasta otra.